Y el pueblo venezolano se ha levantado en una contundente respuesta popular que se expresa en plazas, bulevares y lugares históricos, con foros y debates que exigen la derogación del decreto de Barack Obama. El número de actividades cada día se incrementa, con los colectivos, movimientos sociales e individualidades que diariamente se expresan en rechazo al decreto imperial. Los motivos los explicó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, durante el foro permanente de pensamiento y acción sobre las revoluciones asediadas. Nosotros como pueblo estamos obligados a aprender esa experiencia para, bueno, continuar haciendo lo que estamos haciendo ahorita, que es no solamente actuar de manera en defensa, pues, de lo conquistado hasta el momento, pero la defensa no nos puede hacer perder de vista que lo fundamental es seguir luchando por profundizar este proceso. Espacios aprovechados por luchadores sociales de diversas regiones del continente. Todo proceso social que implique cambios profundos, que implique nuevas relaciones de poder, que implique nuevas visiones en cuanto a la nueva arquitectura del mundo que se plantea, que queremos, eso es visto obviamente por los Estados Unidos como una amenaza. Fueron 3 años del gobierno de Salvador Allende. En cambio, acá Venezuela tiene un proceso más largo, de más de 16 años, de muchas luchas que se han dado, donde ha ido consolidando un proceso democrático y de cambio y transformaciones revolucionarias en favor de las grandes mayorías. Y tiene un contexto de solidaridad en América Latina importante. Asimismo, frente al Panteón Nacional, se realizó el Foro Venezolanidad ante el Imperialismo, en el cual se rememoraron luchas históricas, mientras que el investigador intelectual Carlos Lanz destacó la importancia de estas actividades. Es un tipo de guerra que se va desde el ámbito económico al ámbito de la conciencia de la gente, del ámbito militar al ámbito político, y que tiene expresiones, decía antes, en las operaciones psicológicas y en las operaciones encubiertas, que son de nuevo tipo, empleando mercenarios, fuerzas especiales, descomponiendo políticamente a la sociedad, generando un proceso enajenante en términos de conciencia. Por eso es que tiene sentido que estemos frente al Panteón Nacional, donde reposa parte de nuestra historia, para reivindicar la memoria de nuestro pueblo, el imaginario patriota. Exposiciones que se realizaron al calor de un poder popular dispuesto a los máximos sacrificios para garantizar la paz de la región y el respeto a las reivindicaciones sociales de los pueblos. Luis Enrique Araujo, La Noticia.